Hola, hoy hablaremos de religión y discriminación. Un asunto singular, ¿eh? Un asunto grave a lo largo de la historia de nuestro mundo, de nuestra especie. Muchos han sido llamados o se han autonombrado pueblos elegidos de Dios. Lo lamentable es que estos pueblos, en nombre de Dios, han cometido muchos crímenes lamentables, dramáticos, dolorosos, la negación brutal de la vida. Para reflexionar en torno a esta realidad, nos acompaña Elio Masferrer. Él es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología y yo quiero reconocer a alguien que a lo largo de mi trabajo como periodista me ha dado luz para reflexionar en torno a estas realidades que tienen que ver con el ejercicio del poder desde la perspectiva de las religiones como instituciones pues, sociales. Elio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu invitación. Elio, te quiero preguntar y quizás hacer un breve recuento de cuáles podrían ser esos hechos donde la discriminación se ha mostrado su lado más cruel recientemente. Es un problema real el que tenemos hoy. Y actual. Fíjate que mientras platicabas, es recurrente y es el problema más complejo es que las autoridades, muchas veces los políticos cuidan más su imagen personal que el ejercicio del servicio como algo de servicio público. Y esto genera daños muy fuertes en las comunidades. Y creo que los más perjudicados son los niños de las minorías religiosas, que se ven de repente atrapados en una situación entre la lealtad a sus padres y las agresiones que están sufriendo por parte de grupos discriminadores. Y muchas veces sufren un tipo especial de bullying, ahora que está de moda el término bullying, que es el bullying religioso, que es atroz porque pone en entredicho toda la personalidad del niño, toda la identidad del niño en un momento en que se está formando, ¿no? Entonces es atroz. Este tema yo lo he trabajado con una vez, en una ocasión, una minoría, un grupo pequeño, religioso, pero importante, me invitó a hacer la historia del grupo. Yo le decía, ¿por qué no hacemos la historia de los héroes? Estos héroes que son niños, que fueron niños, muchos de ustedes están acá, y han sufrido agresión, persecución, discriminación, etc. Y bueno, pude ver a hombres grandes llorando, recordando esta infancia tan atroz que tuvieron que pasar por mantener sus ideas religiosas, que es un derecho legítimo, ¿no? Claro que es un derecho legítimo y al final de cuentas de eso se trata, ¿eh? De entender que igual la expresión de la espiritualidad es quizá consustancial al ser humano y que esas expresiones no tienen por qué pasar por la hegemonía ni por el ejercicio del poder. Vamos a ver la investigación que realizamos para este programa que hemos titulado Discriminación por motivos religiosos en nombre de la fe. Un conflicto por la vialidad, por los cambios necesarios para agilizar el tráfico vehicular en una importante zona de la ciudad de Guadalajara, resulta la punta del iceberg del verdadero conflicto que entraña la intolerancia, la contraposición entre distintas expresiones de lo religioso. Los colonos que vivimos en la hermosa provincia llevamos años siendo teniendo problemas viales en las confluencias de las calles de Pablo Valdés, Esteban a la Torre y Gaza, que son las calles donde nosotros hemos hecho alguna petición para solucionar un conflicto vial. Los conflictos viales principales que nosotros hemos vivido son la aglomeración vehicular, accidentes viales. Es de discriminación en general, no te puedo hablar de alguna en particular porque ha sido de todo en general y sin importar edad, género, profesión, absolutamente nada, ha sido todo en general por el hecho de pertenecer a una religión en particular, como lo es la luz del mundo. Los hechos que nos plantearon y personas integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo son condiciones de discriminación que estaban viviendo por parte de la comunidad que en su mayor parte es de carácter católico. Entonces, iban desde negación a la venta de productos o el otorgamiento de ciertos servicios por el simple hecho de pertenecer a la Iglesia de la Luz del Mundo,
hasta en algunos casos ya agresiones directamente a sus bienes, como agresiones a los vehículos, vidrios rotos, en fin. Esto es un poco del clima de la intolerancia que se estaba viviendo particularmente en el estado de Jalisco y en el estado de Guanajuato. Los vecinos de la hermosa provincia reclaman el derecho a mejorar la vialidad. Mejorarla sobre todo cuando los problemas de tráfico se agudizan con la llegada de seguidores de la Iglesia Luz del Mundo a sus celebraciones religiosas, como la celebración de la Santa Cena en agosto. A lo mejor vale la pena también mencionar un antecedente que hubo en agosto del año pasado, y en general en agosto ellos tienen la reunión anual de la Luz del Mundo, y es en Guadalajara, y acude gente de muchas partes de, desde luego de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, porque hay fieles ya en varias partes. No esta peculiaridad que la Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia mexicana, surgida aquí, con su sede en Guadalajara. Y por ejemplo, les negaron el acceso a que los pastores de la Luz del Mundo pudieran visitar a personas que se enfermaron, que estaban en el hospital metropolitano. Y les dijeron que, bueno, no, porque se tenía que pedir permiso a la arquidiócesis de Guadalajara, porque ese hospital, que ya era del municipio, lo habían construido los franciscanos allá en la época de la colonia. Entonces, bueno, era muy claro otra vez un caso de discriminación, y era una incongruencia. Igual el CONAPRED pues mandó alguna carta, algún exhorto, y se atendió y se resolvió el asunto. La balanza de lo justo puede inclinarse por vivir con el convencimiento de que la práctica religiosa elegida como propia es la única posible, que las otras son un aborrecible error. El lado más oscuro y temible de la discriminación religiosa es la intolerancia. Va desde las burlas en ese tipo hasta agresiones directas, hasta cuestiones de violencia que ya tienen que ver con intolerancia de diferentes maneras. Esa es la intolerancia que llamaríamos cotidiana, la que padeces en la escuela, a la hora de ir al trabajo, cuando naces, cuando te desenvuelves en la sociedad y de pronto todos te ven diferente porque eres protestante, porque eres evangélico, porque eres aleluya. Y viene ante eso ya una carga peyorativa, una carga donde eres no solo diferente, no solo eres distinto, eres malo. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es precisamente construir una cultura de la tolerancia. Por eso damos espacio a las diferentes reflexiones y a las denuncias que constituyen esta versión terrible de la discriminación religiosa. Seguimos adelante aquí en Nosotros los Otros. Bueno, continuamos aquí nosotros los otros con el tema de hoy, que tiene que ver con la discriminación y la religión. Y nos acompaña Elio Masferrer. Elio Masferrer es investigador, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Elio, es, digamos, consustancial a las instituciones religiosas como tales la búsqueda de la hegemonía, ¿es así? No necesariamente. En realidad, lo excepcional son las iglesias buscando hegemonía. El caso particular de la Iglesia Católica es muy peculiar porque llega a América en el periodo colonial como una iglesia de Estado. Entonces, de alguna forma va perdiendo poder como iglesia de Estado. Tenemos la Reforma, etc. Y hay otras iglesias no católicas que sí tienen una disputa política por la hegemonía, pero la inmensa mayoría de los grupos evangélicos, pentecostales, etc., no tienen estrategias hegemónicas, sino que prefieren situaciones colectivas, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre con la Luz del Mundo en particular? La Luz del Mundo tiene un modelo, hay que pensar que fue fundada por un militar y que se está en un contexto muy agresivo hacia la luz, como es el estado de Jalisco, Guanajuato, etcétera. Entonces, ellos entienden que para defenderse de esta situación adversa,
en que muchas veces el Estado laico no es tal, sino que los gobernadores buscan alianzas con la Iglesia Católica, porque la ven muy fuerte, entonces ellos hacen su juego de contrapoder, pero es un caso particular para mi gusto. Bueno, vamos ahora, Elio, si te parece, vamos a ver ahora la segunda parte de la investigación que realizamos para esta emisión de Nosotros los Otros. Sí. Más allá de lo que pueda considerarse, de la confrontación originada por las profundas razones de la práctica religiosa elegida, de la expresión de la fe con la que se comulga, está la razón de buscar mejoras necesarias para la vida. La urgente necesidad de cambiar la vialidad en un área de la ciudad de Guadalajara que cada mañana sufre de un pesado tráfico vehicular. Debido a problemas de vialidad que tenemos en la colonia, los colonos de Hermosa Provincia solicitaron al ayuntamiento un estudio y un proyecto para evaluar la vialidad de las calles Esteban Alatorre y Pablo Valdés por la concentración de personas que tenemos en el mes de agosto y febrero y ocasionalmente en otras fechas del año. Te comento que en esta colonia Hermosa Provincia acuden del 7 al 15 de agosto 300,000 delegados aproximadamente. Es algo verdaderamente extraordinario. Las personas que nos escuchan en Ciudad de México es el equivalente a 3 estadios aztecas y un poco más. Totalmente. Vienen de 46 países. Fue en 1926 cuando la Iglesia de la Luz del Mundo llegó a Guadalajara con su fundador Aarón Joaquín González. De acuerdo a su propia información, esta iglesia cuenta con más de 5 millones de fieles en el mundo y más de 200,000 en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Bueno, ustedes ya han sido testigos del contexto en el que se desarrolla este acto de discriminación. Han visto lo absurdo de esta definición de quienes ostentan como vecinos para obstaculizar la vista del Templo Internacional sede de la Luz del Mundo, que, digo, violenta ciertos principios elementales del desarrollo urbano, de la movilidad, porque hay dictámenes técnicos que dicen que es factible, pero con una connotación evidentemente religiosa. ¿Por qué? Primero, porque la decisión del cambio de calle no es una decisión de los miembros de la Luz del Mundo. Aunque lo fuera, no tienen derecho a realizar actos de discriminación en contra de ellos. Tras de un conflicto por cambios en la vialidad urbana, amenaza la violencia. La violencia que se expresa como amargo fruto de la intolerancia. Creo que el ánimo del CONAPRED, como es prevenir los casos de discriminación, pues es incluso exhortar, no se puede obligar, pero sí a las autoridades locales que atiendan este caso y que vayamos entendiendo pues que esta diversidad religiosa no debe restringirse y no se le deben discriminar, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos analizado este caso y hemos establecido un posicionamiento. La ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco nos obliga a privilegiar la conciliación antes que la recomendación. Este es un asunto donde requiere una solución inmediata, pronta. En la medida en que los asuntos los hagamos largos, pues la confrontación sigue. La sociedad, nuestras sociedades mexicanas y del mundo, tienen un derecho muy importante que hay que empezar a generar mayor cultura. Un derecho conocido como de tercera generación, que es el derecho a la paz social. Pero también nos corresponde generar las propuestas pertinentes vía recomendación o peticiones a las autoridades involucradas, en este caso Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de Vialidad y Secretaría de Desarrollo Urbano, para que de forma coordinada ellos realicen un estudio, que lo hagan público, con toda la fundamentación técnica, para que expliquen cuál es la mejor solución, que expliquen qué es lo más viable y que pueda beneficiar realmente a la comunidad, a la sociedad. Más allá de las diferencias resultado de los brutales excesos del fundamentalismo religioso, de la intolerancia, lo que cabe es el derecho a la paz social, a la convivencia de los diferentes, al reconocimiento de la libertad religiosa y del Estado laico. Bueno, Elio, yo te quiero preguntar si hay algunos casos similares a este que hemos documentado para esta emisión de nuestro programa. Sí, sí, y muchas veces la intolerancia se hace vía acuerdos municipales. Por ejemplo, los mormones
no pudieron construir un templo en la ciudad de Monterrey. Le pusieron mil trabas, mil problemas, y tuvieron que construirlo en una posición, podríamos decir, muy periférica a la ciudad, en que el templo, que para los mormones es algo muy importante, pues no es lo mismo templo que capilla en los mormones, lo tuvieron que hacer fuera de perímetros urbanos respetables, por decirlo así, ¿no? Ese fue un caso muy, muy duro e incluso más, creo que más agresivo que el de la calle, porque aquí la polémica era el sentido de la calle y ahí había, claro, una cuestión de impacto, de llegas viendo el templo, te vas de espalda al templo, esa era la cosa. Pero a mí me parece más grave el caso de los mormones porque no les dejaron construir el templo, que para los mormones es muy, muy importante, en el perímetro urbano de la ciudad. Nos parece para nosotros, ¿no?, fundamental lo siguiente: la importancia de un Estado laico. De alguna manera, en este programa siempre tratamos de ver estos asuntos desde diferentes perspectivas, presentar ángulos distintos a estas historias que les contamos y sobre las que reflexionamos con nuestros invitados. Por eso, después del corte comercial, vamos a ver una mesa de trabajo que realizamos con el Foro Cívico Laico, precisamente sobre ello, sobre la importancia del Estado laico mexicano. Continuamos aquí en Nosotros los Otros. Sobre lo que puede considerarse amenazas a la terminación del Estado laico, fundamental en nuestra historia, fundamental en un país democrático, reflexionamos con un par de integrantes del Foro Cívico México Laico, con Leonardo Vega y Graciela Arriaga. Vamos a escuchar esta reflexión que realizamos con ellos. Los principios que se enarbolan a través de la laicidad son fundamentales. Es decir, tanto así que no puede haber democracia si no estamos hablando de un Estado laico. La laicidad de nuestro país tiene un antecedente histórico muy fuerte. Somos de los primeros países en todo el mundo que tienen una laicidad también construida y también cimentada. Que es precisamente la separación de la Iglesia y el Estado, y es el evitar la intromisión de cualquier tipo de iglesia en las decisiones del gobierno y en los actos públicos que el gobierno desarrolla, con la finalidad de no tener que regresar al estado confesional que dio origen precisamente a este laicismo y que es la separación de toda actividad religiosa en toda actividad del gobierno. Y bueno, estamos en un momento fundamental de esta laicidad, justamente porque como país estamos haciendo un replanteamiento de algunos principios democráticos, estamos intentando como nación avanzar en nuestra democracia. Y bueno, hay algunos sectores que están cuestionando de alguna manera severa a la laicidad de nuestro país. En este momento es muy importante el refrendar, el fomentar, el difundir a toda la población el tema del laicismo para efecto de evitar que esta intromisión que se ha venido dando y esta tolerancia a la intolerancia religiosa no siga siendo un factor importante en el gobierno, ¿no? Bueno, hay un tema que de verdad, como periodista, me apetece mucho, ¿no? Una pregunta para Elio Masferrer, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología, y además alguien que de verdad tiene una enorme sabiduría sobre religión y sociedad, Elio. Así dejémoslo, ¿no? Gracias, dejémoslo gracias. Así. Y yo se me ocurre preguntarte, Elio, bueno, esta relación terrible de opuestos quizá o de complementariedades entre laicidad y democracia, ¿cómo ves esta relación? Es una relación íntima porque creo que la gran tensión, pienso en la guerra cristera. La guerra cristera es una guerra que se da entre católicos liberales y católicos integristas. En ese momento, déjame decirte, el 98% de la población mexicana era católica. Entonces, son los católicos que pelean en la guerra resolviendo cómo van a construir el México que hoy tenemos aquí enfrente nuestro, ¿no? En donde estamos. Entonces, los cristeros querían instaurar un Estado teocrático.
con que el Estado tenía que funcionar ceñido a la doctrina de la Iglesia. Y el gobierno federal, los liberales planteaban que había que construir un Estado con sus propios mecanismos de voluntad popular, de soberanía popular. Y definitivamente, si no se hubiera establecido estos criterios de soberanía popular, no podríamos tener hoy en día una sociedad democrática. Estaríamos en una situación como la República Islámica de Irán, donde hay un equipo de sumos sacerdotes musulmanes que son los que resuelven si se aprueba o no una ley, pueden destituir miembros del gabinete e incluso al presidente de la República e incluso legisladores que les parece que no se adaptan a la sana doctrina, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso se resolvió en México entre los 30 y los 40. México siguió teniendo un fuerte componente católico, pero ya es otra situación más adelante cuando hay un retroceso del catolicismo y vamos hacia un país multirreligioso. Es cierto, nos vamos hacia un país multirreligioso. Elio, yo te quiero agradecer mucho de que nos hayas acompañado. Tus reflexiones, tu trabajo en términos de esta reflexión profunda, de esta realidad que existe entre religión y sociedad. Creo que nadie como tú lo hace en este país, Elio. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a esta sección que tiene que ver con el servicio social. Yo les quiero decir que precisamente el caso que hoy documentamos procede de las quejas presentadas al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y si usted de pronto enfrenta un episodio discriminatorio en el que es víctima, no dude en denunciarlo, no dude en llevar esta queja al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por otra parte, bueno, vámonos ahora por esta tercera puerta, una tercera puerta donde a partir del arte, de la ironía, del humor, reflexionamos en torno a estas realidades. Esta tercera puerta que nos abre, como siempre, mi amigo Luis Esteban Galicia. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En este siglo XXI, ya no sirve pedirte vénganos el tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido entre los rencores y el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso, que te respetaba pero se resistía a pensar hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es mi voluntad, cuando creo de veras lo que digo creer. Así en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda la pájara, en los cancilleres que murmullan yes, sir, en cada mano que se convierte en un puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud, dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ayer nos lo quitaste, dánosle hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan. No solo el que era símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Que dice que rueda, pero que da vueltas solo para algunos, dueños de los días de la tierra, para otros la noche es eterna. Es un mundo que dice que rueda, pero que da vueltas.
sol, es oro, es un trozo de calor. Era muy interesante ver esta cuestión de que hace 200 años, como México en su nacimiento como país independiente se adhirió a la religión católica como un elemento fundacional, ¿no? Y ahora, afortunadamente, a 200 años de distancia, no es necesario ser católico para ser mexicano.